15 días, trabajó a full con Miguel García y Mirta Taberna, que en este momento no está acá. Trabajamos todo a través de filmaciones y después contratamos un asistente de dirección que pudo guiar a los chicos. Ese producto tardó 7 meses en salir con un entrenamiento de lunes a viernes de 4 horas diarias. Después, otra de las obras que tenemos es Papá Querido, que uno de los actores es Julián, y yo le pasaría el micrófono para que él cuente algo. De esa obra, la directora soy yo, Rosana Silva, y Mirta Taberna. Bueno, Papá Querido surge de una propuesta de Rosana, de la directora, que nos trajo acá a uno de nuestros encuentros, aceptamos. La inclusión del personaje me tocó a mí ser uno de los hijos, son 4 hijos de este hombre que se suicida y ahí surge la historia. Guille es uno de los hijos y después Francina y María de los Ángeles. Los 4 hijos se encuentran en esta casa sin haber conocido a su padre y bueno, es un desenlace un poco fuerte, psicológicamente fuerte hablando, ¿no? Porque se abre una pregunta, es decir, ¿un padre puede educar a sus hijos a través de la distancia, inculcarle todos sus conocimientos a través de cartas? Bueno, y de ahí deja ese legado y los hijos lo reciben de manera distinta, de acuerdo a cómo se criaron, de acuerdo a sus costumbres, a quien los ayudó a criarse en la ausencia de su padre. Es una obra muy linda, muy, muy intensa y le hicimos mucho trabajo. Muchas horas de trabajo con Mirta, con Rosana y con los 4 chicos. Bueno, yo lo que quería decir que Papá Querido tiene 6 funciones más acá en Junín y después sale de gira. Va a salir por varias ciudades de acá alrededor. Vamos a ir a varias provincias y después, si ellos están de acuerdo, tenemos programada una gira internacional que ya nosotros la veníamos haciendo porque hacemos con mamá. Ahora va a hablar Guillermo Dorrezal, que es integrante de una de nuestras obras que se llama Zapi. Él va a contar de qué se trata y es una obra que también va a salir de gira. Bueno, hola, ¿cómo están? Sí, como les decía Rosal, como decía Julia hace un ratito, sí, soy parte de Papá Querido y de Zapi, que es una propuesta también ideada por vos, Rosal. Ser monólogos impersonales, que es todo lo que puede englobar una obra, ¿no? Como relleno, como complemento en este caso de Papá Querido. Después vamos a ir cambiando seguramente de monólogos, vamos a quizás cambiemos de ideas, bueno, el grupo se va reciclando y las ideas se van reciclando también, así que Sapiens es una buena alternativa para la creación individual también del actor y para ver al actor en varias facetas, no solamente quizás en una obra con la cuarta pared, sino también interactuando con el público. Así que es una gran puerta para poder ver cara a cara con la gente y para poder pensar que y elegir vos como monólogos, porque no es esa es la verdad, sí. Que elegimos nosotros lo que queremos hacer. Así que se trabaja con mucha libertad. Así que en ese sentido estamos muy contentos con eso. Los dejo con mis mensajes. Bueno, y ahora voy a presentar a Miguel. Él va a actuar hoy en Los Invisibles y mañana él ya sale para Cuba, porque cuando llevamos el año pasado que hacemos con mamá, él fue elegido para hacer una pasantía y una beca allá por 4 meses. Así que mañana ya está saliendo para Cuba y bueno, yo quiero que cuente un poquito de Los Invisibles. Él va a estar en La Habana y en Santa Clara. Yo quiero que él hable específicamente de su pasantía y de todo el programa que tiene de actividades que son 8 horas diarias. Bueno, muchas gracias, Rosana. Ella ya estuvo hablando de la obra que hacemos con mamá, que es de su autoría. Con esa obra tuvimos muchísimas satisfacciones, pudimos recorrer varios lugares, culturas de la zona y también salir del país. Y en uno de esos viajes tuvimos la suerte de ir a Cuba. En ese lugar pudimos recorrer La Habana, Santa Clara y Guantánamo. En un teatro de Santa Clara tuvimos la suerte de conocer a una persona llamada Wilfredo, el director y encargado del teatro, y fue en esa presentación donde salió la posibilidad de poder pasar por esta experiencia genial que es poder estudiar junto a ellos,
animación, teatro con objetos. La verdad que hace un tiempo nos mandaron al programa y es bastante interesante, con un entrenamiento bastante fuerte, pero bueno, estoy con muchísimas ganas. Después pasamos por Guantánamo y en el teatro llamado El Guiñol conocimos a un chico llamado Jorge López Ortiz, que es muy joven, pero con una preparación académica extraordinaria. Y hace poco tuvimos la suerte de contar con su presencia en Argentina y en su gira pasó por Berlín también. Estuvo con nosotros 15 días, pero fueron intensos, porque ella había recibido de nuestra parte el texto de la obra llamada Los Invisibles, y él ya había venido con una idea preparada de armar sobre lo que quería hacer con la obra. Entonces, junto a Mirta Taberna, la otra actriz y yo, estuvimos trabajando con él, o sea, todos esos días sin parar, formando esta propuesta que tenemos, con una escenografía muy, muy buena, un muy buen vestuario, la idea, la propuesta es realmente genial. Y en parte estamos muy conformes porque se nota que el esfuerzo valió la pena, porque hemos tenido buenas críticas y más que nada por el hecho de que es un producto que no se acostumbra a ver en la zona, más que nada en Junín, un riesgo enorme, porque es una obra compleja, no es la típica obra costumbrista que se suele ver. Entonces la verdad que estamos muy conformes, así que bueno, espero que nos conozcan, que se den una vuelta por Junín, que vengan, conozcan lo que hacemos, y desde ya muchísimas gracias. Y otra cosa que quería contar, no sé si la dije, pero bueno, él sale el 2 para Cuba y yo salgo con un contingente y la otra actriz que trabaja con él, Mirta Taberna, el día 18. El día 21 Los Invisibles se presentan en Cuba. O sea, van a inaugurar todo lo que es el intercambio. Y espero que el año que viene los chicos se decidan y vayamos con papá querido y Santi a Cuba, Paraguay o a Cuba donde nos toque. Esa es la idea. Después, como grupo, Tolerancia Cero, que es un loco el nombre y demás, que es todo lo contrario a lo que somos. Nosotros queremos sumarse entre gente y que esto es una manera de disfrutar. No se puede hacer teatro si no disfrutamos y si no somos buenos compañeros. Eso es clave para nosotros. El tema de la amistad, del compañerismo, de compartir, de dejar los egos afuera, con el tema del arte y más los actores, es muy complicado, así que hacemos también todo un aprendizaje personal. ¿Desde cuándo está trabajando este grupo y desde cuándo podemos decir tuvo su génesis para tener esta gran explosión que es el intercambio? Porque las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Ocurren por causalidad. Exacto. Nosotros empezamos a hacer teatro con Julián desde 2004-2005, obras de mi autoría. Después tuvimos un impasse, porque yo me dediqué más a los escritores y demás. Y hace un año y medio, dos, que retomamos a full con todo lo que es teatro y nos propusimos también el área teatro. Obviamente que yo soy la cara visible de todo esto, pero yo sin ellos no hubiera podido abrir nunca el área teatro ni ningún taller. Porque acá todos trabajamos no solamente en la parte actoral, sino también si hay que poner un foco, hay que arreglar algo. Miguel armó toda la caja negra, los chicos, bueno, ahora Miguel se va a ir 4 meses, los encargados de mantener todo esto van a ser ellos. Y esa es la idea de Tolerancia Cero, de los intercambios y de las giras también, que hace 2 años que venimos de gira. Ahora tenemos que bajar, que hacemos con mamá, por 4 meses, porque él es uno de los actores, y tenemos que bajar Los Invisibles, porque él también es uno de los actores. Pero ya en septiembre entra nuestra cartelera y hacemos con mamá y Los Invisibles. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.